Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dedicado para los centros de mayores del distrito de Latina. Hoy vamos a hablar de cómo bajar los pesos y en cierta medida de cómo sentar la cadera o el quad. Y lo primero que os preguntaréis es, Jesús, ¿cómo que bajar los pesos? ¿Bajarlos a dónde? A los pies. Y la siguiente pregunta debería ser, ¿pero y dónde voy a tener el peso si no es en los pies? Y es cierto, nuestros pies están ejerciendo todo nuestro peso sobre el suelo. Vale, pero aún así puedo tener las articulaciones un poco bloqueadas de forma que es como si tuviese los pesos altos, por así decir. No asientan, sino que están un poquito en el aire. Bajar los pesos va a ser un trabajo un poco avanzado. Es decir, que lo empezaremos a hacer cuando ya tengamos por lo menos dominada la primera parte, la segunda parte o la forma entera. ¿Por qué? Porque así podremos practicarlo sin tener que pensar en los movimientos. Si estoy pensando en qué movimiento viene luego, como ya hemos visto muchas veces, no voy a poder centrarme en trabajos específicos y finos. En lugar de estar bloqueado intentando sentirme fuerte aquí arriba, voy a intentar que sea justo lo contrario. Intentar ir como soltando el peso hacia abajo. Tanto los hombros van a caer. ¿Os acordáis de lo que os digo? De que los brazos no están tiesos aquí arriba, sino que caen. Vale, empiezan a pesar hacia abajo. Este peso se transmite al tronco y empieza a pesar sobre la cintura y sobre la cadera. Y poco a poco esto lo voy a ir bajando a las rodillas, a los tobillos y a la planta del pie. Para eso tengo que ir relajando. Si tengo la planta del pie tensa, que tengo los dedillos ahí moviéndolos continuamente, o si tengo la planta del pie muy redondeada, muy tensa y redondeada, que parece que cuando la apoyo me voy para la derecha o para la izquierda, no sé para dónde, pero no se queda plana, en ambos casos me va a costar bajar los pesos. Para poder bajar los pesos tengo que relajar. Y a esto le voy a añadir el estar suspendido desde el cielo por la coronilla por un hilo. ¿Por qué? Porque voy a dejar que la cabeza como que se quede aquí arriba, que los hombros caigan estirando el cuello, que el tronco caiga y lo único que me sujeta arriba es la coronilla. Todo lo demás cae sobre los pies. Para que os hagáis una idea, no tengo un montón de piedras apiladas en equilibrio, sino que tengo un montón de sacos de arena que van pesando unos sobre los otros. Y no es que se vayan como medio deformando, no perdemos estructura. Es decir, no arqueo la espalda para bajar el peso abajo. Sigo con la espalda recta, ¿vale? Aquí. Y esto de entrada lo practicaremos aquí, en abrazar el árbol. En lugar de estar aquí arriba, iré bajando el peso hacia la planta de los pies, iré soltando cuerpo. Y aquí permanecemos bajando los pesos al suelo, hacia los pies. Como ya sabéis, en abrazar el árbol o en el zanyón, tenemos que rotar hacia adelante la pelvis, o como dicen en inglés, tug the tail, recoger el rabo. Fijaros que no es dar un golpe de pelvis para adelante, sino justo lo contrario, la pelvis rota hacia arriba, el coxis rota hacia abajo. Y aquí en esta posición iremos bajando los pesos. ¿Cómo sabemos que lo estamos haciendo bien? Porque la planta del pie se irá calentando, ¿vale? La planta del pie irá sintiendo un hormigueo, iré sintiendo más información del suelo, por ejemplo, si tengo una ramita o una piedra, pequeña o gorda. Y aquí voy bajando. Vale, pero ¿cómo me lo llevo a la forma una vez que lo tengo localizado? Pues vamos a empezar a hacerlo aquí, como siempre, en el chikun. Puede ser con este que tenemos de los ochos, puede ser con cualquiera. En ocho brocados de jade, por ejemplo, no solamente mantengo los brazos a nivel, no solamente los brazos realizan el mismo recorrido, no solamente lo llevo con la respiración, no solamente tiro del dedo hacia mí, no solamente uso la uña como punto de mira para mandar mi intención al fondo, sino que además dejo caer el peso y traigo al centro y desde los talones, pero sintiendo toda la planta del pie. A todos los trabajos que tiene el chikun le incluimos hundir los pesos o bajar los pesos. Y una vez que lo tenemos más o menos entendido, lo llevamos a la forma de Tai Chi. Por ejemplo, no es lo mismo
esto, con pesos altos, que con pesos bajos. Ah, ya lo he entendido, Jesús. Está en doblar más las rodillas, por lo tanto bajan más el cuerpo y bajan más el peso. No, puedo tener pesos altos aquí, ¿vale? Basta con que en lugar de sentir la planta del pie relajada y sujetándome con todo el peso, lo sienta en las rodillas o lo sienta en la cadera. Estoy haciendo fuerza aquí con la cadera para mantenerme. Ahí tengo el peso alto. Lo tengo en la cadera y las rodillas están dobladas. Mientras que aquí, con menos doblez de rodillas, voy a intentar bajarlo hacia la planta de los pies. Y voy llegando a la planta del pie directamente. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues fijaros, hay dos formas de dar el paso. Aquí y aquí. Lo repito, aquí y ahora aquí, o bien directamente ir sintiendo la planta del pie con todo el peso, no la rodilla, no la cadera, la planta del pie. Si cuando doy el paso siento que el peso está en la cadera, luego voy a tener que relajar a la planta del pie. Mientras que si cuando doy el paso, antes de cargarle peso, relajo, intento relajar la pierna para que todo vaya bajando a la planta del pie, voy a notar de continuo que la planta del pie trabaja más de lo habitual. ¿Por qué? Porque normalmente está un pelín tensa, tenemos tensión en los pies, como tenemos tensión en todo el cuerpo. Y por lo tanto, cuando relajamos y empezamos a trabajar con ella de otra forma, se nos va a quejar. La forma que va a tener de quejarse es notar calor. La planta del pie nos va a decir, oye, ¿qué pasa? Yo estoy acostumbrada a que tú estés así, cambiando el peso. Que no te quedes nunca con los dos pies en el mismo sitio, sin moverse. Y ahora me estás dando mucha tralla con eso. ¿Qué está pasando? Y lo que está pasando es que estamos haciendo tai chi. Ahora sí, de verdad. Ya sea aquí, ya sea en un ejercicio de qigong más libre, ya sea en un ejercicio de qigong más estructurado, más tradicional, transmitido a través de los siglos, ya sea en la forma de tai chi, cuando relajemos las plantas de los pies y empecemos a bajar el peso, los pies se nos van a empezar a calentar y hasta hormiguear. Es normal y significa que estamos trabajando bien. Vale, pues vamos a ponerlo en práctica con dos trabajos. Este, pero vamos a centrarnos en bajar el peso al pie. Y ahora, desde el talón, paso el peso al otro pie. No puedo subir y bajar. Tengo que cargarle el peso directamente a la planta del pie. El tiempo que me tomo no es para que vaya en sincronía con la respiración, no es para tener el movimiento en la cintura, ahora es para sentir la planta del pie. Todo el peso, poco a poco, directamente a la planta del pie, es quien trabaja. Y luego, la rodilla. Pero quiero que sintamos bien cuántas piedrecitas tengo en el suelo. ¿Hay alguna ramilla? Mis cinco sentidos, toda mi atención a la planta del pie. Desde ella cambio. Y me recibe la otra, no me tiro arriba. No es esto, ¿vale? Lo estoy exagerando, pero no es eso. A ras, a nivel. Como si fuésemos una máquina de escribir, el carrito, que va de lado a lado, pero ni sube ni baja. Solo gira.
Lo que pasa es que nosotros giramos en la vertical en lugar de la horizontal. Pero es lo mismo. Esto lo pasamos al Tai Chi sin mayor complicación. Fijaros. Movimientos que nos conozcamos. Muy conscientes de las plantas de los pies. Caigo sobre ellas todo el rato. Porque si no, entramos en flotación. Hacemos el Tai Chi como si estuviéramos flotando en el agua. Y tampoco es eso. ¿Vale? No es aquí. No, tenemos que pesar sobre el suelo. Poco a poco lo voy practicando con más movimientos. Cuando lo tengo aquí, cambio el peso, lo siento bien en el pie, avanzo el peso y voy cargando sobre la pierna izquierda. Y ahora voy cargando sobre el pie derecho. Y ahora, otra vez al izquierdo. Cargo directamente a la planta del pie derecho. Recordad que cuando practicamos Tai Chi somos como una apisonadora, como una especie de glaciar. Lentos pero imparables. Y para eso hace falta bajar los pesos. Para tener esa sensación de ser como un glaciar que va cargando el peso adelante. Y ahora lo cambio. Y lo cargo atrás, me permite el giro y vuelvo a hacerme pesado en el pie. Como ya os digo, una especie de glaciar, de iceberg, llamarlo como queráis. No, aquí no tengo los pesos bajos. Ahora mejor. Peso al pie izquierdo, peso al pie derecho. Voy cargando el peso adelante. Cambios, lo devuelvo atrás. Pesados como un glaciar. Lentos como una apisonadora. Cargando el peso. Sin prisa. Haciéndolo bien. Tomándonos tiempo para sentir los cambios. Y eso es importante tanto en este trabajo como en cualquier otro. Tomarnos tiempo para sentir lo que estamos haciendo. Por eso el Tai Chi se hace despacito. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Pero eso no lo vamos a ver hoy, ya que hasta aquí ha llegado este vídeo de todo Tai Chi. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.